Ya lo hice en espejo, podemos corroborar. Vean, los dos del techo, los tres del fondo, los dos del piso coincidan y los dos del zoclo. Y es todo, ¿vale? Vamos a... Aquí aconsejo, porque luego tendemos a empezar a hacer el atravesado en todos los hoyos que encontramos, pero no, los de las correderas no vamos a hacer, no vamos a usar la guía. Entonces, más fácil, para evitar esto, lo que vamos a hacer es poner de una vez nuestras correderas, ¿sí? Y aquí procurar que, así como abrimos nuestro juego de correderas, aunque sea la misma marca, vamos a procurar que el juego, así como lo abrimos, sea para un cajón, ¿sí? Vean, así lo vamos a poner. Ah, para los que nos ven por vez primera, nuestras correderas de extensión tienen una guía aquí, un seguro. Movemos la palanquita, es una palanquita de plástico, y con eso ya logramos sacar. Entonces, vamos a procurar, insisto, poner las correderas conforme al juego, ¿sí? Porque de repente aún en la misma marca, yo creo que por algún detalle de fabricación, de repente esta guía es posible que presente conflictos si la meto en una corredera pues ya común. Entonces, este es un tip que pues les doy para que porque luego nos hemos encontrado con ese tipo de detalles que de repente pues se atora la corredera. La mayoría de las veces es porque introducimos mal el cajón y dañamos el carrito de baleos, pero ha habido pues ahora sí que temas con algunos clientes en donde nos han reportado este tipo de situación. Y entonces, pues para evitarlo, vamos a hacerlo de esta manera. Yo creo que es muy lógico que si estoy abriendo una corredera y que veo que funcione bien, no tendría por qué darme lata después, ¿vale? Entonces, ahí tenemos ya listas las correderas, las vamos a poner de una vez, y voy a tomar mi tornillería para herraje, en este caso el gripper. Voy a tomar mi llave, le voy a cambiar la punta a punta de cruz y vamos a buscar. Vean, la corredera no va al ras, como muchos piensan, del canto. Va, en realidad, va ligeramente 1 o 2 milímetros adentro. Que bueno, no se preocupen, donde marcamos los 37, ahí es donde va a ir la perforación, ¿vale? Marcamos, buscamos la segunda y ahí ponemos el tornillo, ¿vale? Y así nos vamos con toda la línea de tornillos, ¿vale? Y ahora sí, ahí tenemos listo nuestras carrederas, las guías que van hacia la lateral. Ya nada más aquí vamos a nivelar para que quede muy bien. Como es muy corta, casi no se mueve, pero en correderas más largas, como las de 50 y 55 que se usan para la cocina, sí se mueve un poquito más. ¿Cómo lo vamos a nivelar? Muy sencillo. Yo lo que hago es medir de aquí, donde sé que no se mueve porque está el tornillo hacia abajo, y en este caso me da 15 centímetros, entonces nada más me cercioro que haya 15 centímetros atrás, y con mi guía de una vez lo marco y pongo el tornillo. De las pocas veces que vamos a usar el flexómetro es precisamente para nivelar, ¿vale? Entonces, y de ahí nada más la misma distancia aquí, que en este caso me da 14, pues vamos a cerciorarnos de que nos dé 14. Vean, lo tengo que mover un poco para que me dé los 14 sin soltarla,
agarro la perforación, es la última. Ah, por cierto, siempre hay que usar las perforaciones redondas de nuestras guías. ¿Por qué la redonda? Porque como estamos usando plantilla del sistema 32, pues la verdad es que es muy muy preciso, ¿vale? Introducción. Lo menciono en todos los videos, pero es que me encanta esto. Esta guía Centros en realidad fue creada precisamente para hacer hoyos totalmente centrados en todos los herrajes, ¿sí? Pero para el uso de la plantilla, pues tuvimos también que valernos de la guía Centros para hacer también marcados al centro, porque pues se puede decir que mi plantilla es un herraje más que se usa en el armado, ¿vale? Listo, ya tenemos ahora sí listos nuestros laterales para las correderas. Podemos corroborar, vean, que estén totalmente alineadas, ¿vean? ¿Sí? Ahí está listo. Y ya entonces, ahora sí vamos a proceder a atravesar. Vamos a atravesar con la broca y después vamos a voltear la pieza y del otro lado vamos a avellanar, ¿vale? No podemos avellanar aquí mismo porque la tornillería va a ir del otro lado, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a atravesar. Tenemos soclo, piso, fondo, y el techo. Ahí está, volteamos y lo que atravesamos lo avellanamos. Y ahí tenemos lista nuestra primer lateral. ¿Cómo le quitamos la etiqueta? Pues muy simple, tomamos un cúter, lo desarmamos con mucho cuidado, apretamos y listo, ¿vale? De manera muy fácil sale la etiqueta. Es una parte vital para nosotros en el proceso de maquilado de sus piezas y por eso es muy importante que si lleva la etiqueta para indicar corte, enchapado, y si llevara perforaciones la puerta. Y a ustedes también les puede servir. ¿Por qué? Porque a ustedes, a sus piezas, le pueden poner una descripción para que la ubiquen a la hora de recibir el material. Ubican por medio de la etiqueta que es, por ejemplo, esta es lateral, cajonera infantil, ¿sí me entienden? Entonces esa descripción va a ir en la etiqueta y entonces ustedes ya no tienen que medir la pieza y buscar en su lista cuál es, sino simplemente vemos que es lateral, closet, cajonera infantil, órale, aquí la pongo, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a continuar, ya atravesé, ahora nada más vamos a avellanar. Y listo. Y ya entonces, ahora sí, ya podemos empezar a armar. Voy a tomar una de mis piezas, en este caso es el piso, ¿sí? Y vamos a empezar a armar así en escuadra. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacarle el centro. Este es el tornillo aquí, vean, mi dedo está marcando el tornillo. Nada más lo que voy a hacer es ver que esté yo centrando mi pieza, ¿vale? Vean, entonces tomo mi llave, cambio la punta a T20, voy a tomar mi prensa para marcos para ayudarme, porque en este caso pues las piezas son un poquito grandes. Vean, entonces lo que estoy haciendo es centrar el tornillo al espesor de mi piso y ahí lo pongo. Vean lo sencillo que va a ser y listo.
y ya ahí puse el piso. Ahora voy a poner el techo, ¿sí? Vean, aquí tenemos el techo. Igual aquí sí, pues podemos ponerle en la esquina, usar su mano como prensa, o si quieren usar la prensa para marcos. Y listo, ya tenemos media cajonera armada. Ya nada más tomo mi otra pieza, me acomodo aquí. Ustedes traten de moverse en su mesa de trabajo lo mejor posible. Ven, ahí encontramos prácticamente ya las piezas solitas, se van acomodando. Nada más les vamos a ayudar un poco a acomodarse. Aquí centramos, vean, aquí ya logré. Como de este lado no puedo ver en dónde está quedando, me muevo un poquito y vean, muevo el piso también de manera que centremos el tornillo. Se nota muy fácil, agarro el espesor y vean, a simple vista, para evitar tener que estar haciendo las rayas y todo esto, ¿vale? Ya tenemos este, lo voy a voltear y me falta poner el último del, a ver, del este. Vamos a aquí sí queda un poquito como forzado, lo centramos nada más y listo, ¿vale? Ahora sí, vamos a poner el fondo del cajón. Vean, ya tenemos, se puede decir, el bastidor de nuestro módulo. Ya nomás vamos a ponerle el fondo, ¿vale? Y aquí, normalmente en otros módulos hemos enseñado que se meta el fondo del cajón. Lo metamos de arriba hacia abajo, pero en este caso ya las correderas están instaladas y ya no nos los va a permitir, ¿vale? Entonces, lo hacemos, cuadramos nuestro fondo primero de un lado y ponemos la tornillería. Vamos a poner primero los de las orillas. Y luego los de el del centro, ¿vale? Aquí tengo un ligero descuadre que no pasa nada. Lo sacamos. Saqué un poco el tornillo de abajo para cuadrar un poquito aquí mi fondo. Y listo, vamos a hacer la introducción del de abajo. El de en medio y, perdón, el de arriba, siempre primero, recuerden, las orillas, y ya nada más reforzamos con el centro. Y listo, ya tenemos lista nuestra cajonera. Vean, es un mueble, les decía, en el diseño conceptual es uno de los más solicitados, ¿sí? Vean la estructura que tiene, casi no se mueve y con los cajones menos. Y ya nada más ahorita lo que voy a hacer es poner el soclo, ¿vale? Este soclo también vamos a cuadrar nuestras
Lo que estoy haciendo es cuadrando los tornillos que ya marqué y ahí lo vamos a centrar. También en este caso me está quedando un poquito movido. Vean las ventajas del tornillo SPAX, que puedo volverlo a sacar y sin tener que guiar de nuevo, ahí tenemos. Bien, aquí podemos centrar también el tornillo o medir. En este caso, como la perforación la hice a 37 del canto hacia adentro, si tomamos en cuenta que este es de 15 milímetros, entonces la mitad sería 8. Si tengo 37 al centro, le voy a restar 15, vamos a restarle 8 para dejarlo cerrado. Y entonces 37 menos 8, vamos a medir 2.9 aquí. ¿Sí? Que quede a 2.9 mi pieza. Y con eso aseguramos que el tornillo va a entrar totalmente al centro, ¿vale? Sin el temor de que se abra nuestra pieza, ¿vale? Aquí igual, entonces 2.9 vamos a medir de los dos lados. Listo, preparo mis dos tornillos. Y vean ahora sí la estructura del módulo es la adecuada, ¿ya? ¿Sí? No se mueve, no se pandea, ¿sí? Y lo que más me encanta del sistema 32 es que vean la simetría de los tornillos, o sea, pareciera que estuve midiendo y totalmente cuadrado, ¿sí? Vean, aquí la del soclo cuadra con la del piso, está muy bien, y en las demás piezas no lleva tornillería, y entonces así pues minimizamos la parte de la tornillería, ¿vale? Tenemos ya lista la cajonera, esta ya está lista pues para recibir a los cajones.